Hola amigos de Materia Gris, Canal 15, yo soy Manuel Iglesias, soy amigo y colega poeta de don César Angulo y vengo a hablarles del libro Solo, que a mí personalmente me gustó muchísimo. Lo que nos retrata Solo es, inicia con las aventuras de un poeta animal salvaje en San José, en los lugares que todos conocemos, que los pinta de una forma, de la forma en la que los vería un poeta rock and rollero, y poco a poco esta imagen se va desgranando, se va descarnando y se va convirtiendo en este hombre que somos todos, ¿verdad? Que tenemos esa soledad adentro, tenemos adentro esa ternura, tenemos esas ganas de hablar con nuestras mamás cuando las cosas salen mal. Nadie me dijo que te extrañaría tanto, mamá. Solo estás a 95 kilómetros de distancia y desde aquí escucho tu máquina de coser por las noches. Veo cómo te quedas dormida enhebrando esa aguja. Veo cómo te quedas dormida y sé que soñás con lo que fuimos alguna vez. Esa vez de hace muchos años, una familia. Esa familia que uno ve primero cuando despierta. Esa familia de pan, mantequilla y hambre. Esa familia que soportó inviernos enteros, los ríos crecidos y en el silencio el canto de las ranas. Ya estoy grande, mamá, y te extraño todos los días que no te llamo. Te extraño siempre. Sé que te duele mucho las cosas que no pude ser, que no puedo, que no quiero. Sé que me nombrás y que pedís a Dios por mí. Yo te traigo con el recuerdo ahora y siempre que puedo. Le doy gracias a la vida porque fuiste vos la que me hizo crecer, la que escapó primero de casa. Alguien nos mintió, mamá, y eso no nos hizo culpables. Muchas veces imagino que llegas a acobijarme con esperanza, que me besas en la frente y amanezco más cerca de vos. Esto es amor, mamá, pero nadie nos lo dijo. A veces uno dice, ¿cómo puñetas escribí este pedacito que le puede llegar a oler tanto a uno o revelarle tanto a uno y crecer, ¿verdad? Pero también está ese desapego, que es una metáfora de vida, ¿verdad? Que es saber reconstruirse después de algo, ¿verdad? Y crecer. Se los recomiendo mucho, es una total aventura a través de los excesos, a través de la ternura, a través del amor, y se los recomiendo mucho porque todos estamos por dentro un poquito solos. Gracias. Las putas van al cielo y a los concursos de belleza, piden por la paz mundial para poder alimentar a sus hijos, abren las piernas porque lo desean, porque lo creen necesario, porque sienten que es lo justo, se aproximan a los hombres lo mismo que a otras mujeres, reviven en su propio templo de oro y de cristal a cualquiera. Las putas van al cielo por sus moneditas y se quedan en casa para gastarlas. Se me parecen a los futbolistas y a los poetas, a los astronautas y a los vendedores de chicles. Es ama de casa, psicóloga, universitaria. Estudia de día para poder ganar su examen de bachillerato cada noche. Son putas, trabajadoras del sexo, compañeras, amigas, hermanas, hijas, estudiantes, remeseras, van a misa, diezman y se le caen las monedas. De la misma manera son iglesia, santas y redentoras. Las putas van al cielo, se sientan a la derecha del Padre y no pecan más. Yo no sabía que era tan bonito, ¿no? Después ya cuando la gente recibe tu libro, cuando también se emociona con uno, se alegra porque saben que es es un esfuerzo y aquí es muy difícil publicar. Lo estatal también hay que pasar por filtros y todo, y en la parte privada con las editoriales independientes hay que pagar, ¿verdad? Es risible todavía que el escritor en ese país tenga que pagar para publicar, ¿verdad? En otras artes al artista le pagan para que, ¿verdad? Que muestre su arte y a nosotros nos toca pagar, ¿verdad? Entonces también es parte de ello. Estoy muy contento con New York Poetry Press, ¿verdad? Que es la editorial de Nueva York, con Marisa Russo, por haber también confiado en mi trabajo. Y con el sustillo este, ¿verdad? Que es como un hijo, ¿verdad? Claro. Y que a veces uno ve que camina bien, pero después lo ve renco y todo, pero ahí va caminando. Pero no, contento y la verdad, a veces uno dice, ¿por qué no publiqué antes? ¿Verdad? Uh-huh. Pero también es para la gente que escribe, ¿verdad? A veces como que uno ya quiere como publicar y solo hay que dejar que fluya, dejar sentir para que el momento llegue. No hay que apresurarse, tampoco hay que atrasarse tanto como yo, pero sí, ¿no? Bien.